All right, just a couple of announcements that I want to make before we get started. Y unos cuantos anuncios que yo quiero hacer antes de que comencemos. So, first of all, we are having a baptism on May 21st. Primero que nada, tenemos un bautismo el 21 de mayo. And so, if you are interested in being baptized, así es de que si tú estás interesado en ser bautizado, please let me know. Déjenme saber. Also, we will likely be having a baptism or believer, early believers class, young believers class. Y también probablemente vamos a tener una clase de bautizo o clase de creyentes nuevos. Not sure on the timing of that yet. No estoy seguro cuándo. But if you're interested in participating in that, pero si están interesados en participar en eso, even if you're an old believer, incluso si eres un creyente viejo, that would be fine. Estaría bien. So let me know if you're interested in that as well. Así es de que déjenme saber si están interesados en eso. There'll be at least two, perhaps four sessions. Habrá por lo menos dos, quizá cuatro sesiones. And either on Friday nights or Saturday nights. Y va a ser los viernes o sábados por la tarde. So we'll work out the details. Y vamos a aclararlo más ya cuando se acerque. The second announcement is, el segundo anuncio es that next Sunday's lunch with pastor, que el próximo almuerzo con los pastores del próximo domingo will be a little different. Será un poco diferente. After Jim brings us some lighthearted laughter, después de que Jim nos traiga unas buenas risas, which I totally appreciate that, Jim, thank you, que lo cual aprecio mucho, gracias, Jim. I'm going to take some time to talk about the things that are going on in our world. Voy a tomar un tiempo para hablar sobre las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. And what we should be doing to prepare for perhaps some very difficult times ahead of us. Y lo que quizá debemos de estar haciendo para prepararnos para algunos tiempos difíciles. And so if that's of interest to you, así es de que si eso te interesa, make sure that you stay by next Sunday after our normal time together. Asegúrate que te quedes con nosotros el próximo domingo después de nuestro tiempo normal. All right. Now into the important stuff. Y ahora las cosas importantes. I am the resurrection and the life. Soy la resurrección y la vida. He who believes in me will never die. El que cree en mí nunca morirá. Amen. Amen. That is such an important statement. Esa es una oración tan importante. It is the foundation of our faith. La fundación de nuestra fe. That Jesus is the resurrection and the life. Que Jesucristo es la resurrección y la vida. He himself proclaimed that he was the way, the truth, and the life. Él mismo proclamó que él es el camino, la verdad y la vida. And so his death and resurrection, así es de que su muerte y su resurrección, are filled with meaning for us. Están llenas de significado para nosotros. It is not simply the miracle that he rose from the dead. No simplemente el milagro de que se levantó de la muerte. It is filled with deep, deep meaning. También está lleno de muy profundo significado. That all of us should take some time to pay attention to. El cual todos nosotros tenemos que prestar mucha atención. Again, this is the foundation of our faith. Esta es la fundación de nuestra fe. Jesus is not dead. Jesús no está muerto. Amen. Amen. That is the news that rang out on Sunday morning. Esas son las noticias que pasaron ese domingo por la mañana. The disciples and all those that followed him, los discípulos y todos los que le seguían, had not quite understood the meaning of the things that he had tried to tell them before. No habían entendido completamente el significado de lo que él les había tratado de decir. He tried to tell them that he was going to lay down his temple. Él trató de decirles que él iba a entregar su templo and raise it up again in 3 days. Y levantarlo nuevamente en 3 días. Right? And there were other times that he told them that he would have to suffer and die. Y hubo otras veces que les mencionó que tendría que sufrir y morir. But then be raised to life. Pero volvería a la vida. But because that was such a foreign concept to them. Pero por el hecho de que esa fue un concepto tan extraño para ellos. I mean, seriously, right? Ciertamente. Who else has risen from the dead lately? ¿Quién se ha regresado de la muerte últimamente? So the idea that somebody would rise from the dead was an impossibility to them. Así es de que la idea de que alguien regresara de la muerte era imposible para ellos. So when we hear things that we have a hard time believing, y cuando nosotros escuchamos cosas que se nos hacen difícil creer, we have a hard time understanding them. Tenemos dificultad entendiéndolas. Like somebody can be telling you very explicitly what's going on. Alguien te puede decir muy específicamente lo que está ocurriendo. But because you
you know, you just don't have the capacity to understand, you've never seen it before, whatever. Pero por el hecho de que no tienes la capacidad o la habilidad para entenderlo, lo que sea. The meaning of what's being told to you just does not register. El significado de lo que se te está diciendo no registra. But as the ladies went first to the tomb, pero cuando fueron las mujeres primero a la tumba, they were surprised to find the stone had been rolled away. Se sorprendieron a ver que la piedra había sido movida. And as they went inside the tomb, y cuando entraron en la tumba, or before they went in, depending on which gospel you're reading, o antes de que entraran, dependiendo cuál libro del evangelio están leyendo, they were greeted by angels. Les saludaron unos ángeles. Who said, "He's not here." Quienes les dijeron, "No se encuentra aquí." The one you were looking for, al que buscas, is not dead. No está muerto. But has risen. Mas se ha levantado. And they were confused still. Y aún estaban confundidas. They said, "Don't look for him here." Les dijeron, "No busques aquí." Do not look for the living among the dead. No busquen por los vivos entre la muerte. Jesus is alive. Jesús está vivo. Amen. Amen. And amen. Yeah. So, as the women finally got it, y cuando las mujeres finalmente entendieron, they ran back to the disciples who were hanging out in that upper room somewhere. Corrieron hacia los discípulos que estaban en ese segundo piso, en algún lado. And they told them what they had seen and heard. Les comentaron lo que habían visto y oído. But they didn't believe. Pero ellos no creyeron. And so Peter and John ran to the tomb as well. Así es de que Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. And saw for themselves that the tomb was empty. Y vieron por sí mismos que estaba vacía la tumba. And so they went back kind of believing. Y regresaron medio creyendo. And for the rest of that day, y el resto de ese día, Jesus appeared many times to the disciples in different places. Jesús se les apareció varias veces a los discípulos. And so by the end of the day, y al fin del día, everybody was celebrating. Todos estaban celebrando. He is alive, not dead. Está vivo, no está muerto. He is alive, not dead. Él está vivo, no está muerto. Can you believe this? ¿Pueden creerlo? Their hearts were so filled with sorrow for the previous couple days. Sus corazones estaban tan llenos de sufrimientos los dos días previos. So heavy with the loss of this one that they had come to love so much. Con tanto peso por la pérdida de este que habían amado tanto. Someone who they put so much faith into. Alguien en que habían puesto tanta fe. And they had truly believed this was the one, he was the one, the Messiah, the coming one of God. Y habían creído verdaderamente este era el Mesías mandado por Dios. And so when Jesus died on the cross, así es de que cuando Jesús murió en la cruz, such a horrible death, tan horrible muerte, their hopes were dashed. Sus esperanzas fueron quebrantadas. They ran away in fear. Ellos corrieron en temor, not knowing what was going to happen to them. Sin saber lo que les iba a pasar a ellos. Confused. Confundidos. Like, what just happened? Como preguntándose qué ha ocurrido. What were the last 3.5 years all about? Para qué significado tenían los últimos 3 años. Is this it? ¿Esto fue todo? Is this over? ¿Ya se acabó? Can you imagine the heaviness of their hearts over the previous couple days? Imagínense qué tan pesados estaban sus corazones. Just wondering, like, God, what was that? Pensando, preguntándose, Dios, ¿qué fue todo esto? But it wasn't over, was it? Pero no se había acabado. I love the fact that Easter, a mí me encanta el hecho de que la Pascua, Resurrection Sunday, el Domingo de Resurrección, comes at springtime. Viene en la primavera. Now, I'm guessing that's not an accident. Y pienso que no es por accidente. Although it sounds kind of self-focused to say that. Aunque se escucha un poco interesado que decir eso. Because what about the people in the southern hemisphere? Porque qué tal la gente en el hemisferio sur. But we'll solve that problem later. Pero después resolvemos ese problema. I mean, how many of you just can't wait for winter to give you over by the time April comes around? ¿Cuántos de ustedes ya no pueden esperar a que llegue la primavera después de un invierno? Like, seriously, another gray day? En serio, otro día gris. Another day of looking at trees with no leaves, no blossoms. Otro día de ver a los árboles sin hojas, sin capullos. The grass is brown.
El pasto café. Your flower beds look ugly. Tus jardines están todos feos. Nothing's growing in the garden. Nada está creciendo en el jardín. Right? And so at springtime you can kind of feel this sense of, man, dreariness and heaviness and even hopelessness. Así es de que en el tiempo de la primavera ya puedes comenzar a sentir que se quita ese sentimiento de falta de esperanza, de oscuridad. And the farther north you go, the longer it's dark. Y cuando van más para el norte, más tiempo está oscuro. And depression and loneliness, you know, it's a big deal on the northern part of our hemisphere. Y la depresión y cosas así son más temas más serios cuando vamos más y más al norte. So to me that is at least a picture of what it must have felt like on Sunday morning for the disciples and those who had been believing in Jesus. Así es de que para mí eso es como una imagen muy apropiada de los discípulos y todos los que creían en Jesús esos días antes del domingo. Like life had just gone out of the world. Como que se había ido la vida del mundo. Where could they put their hope now? ¿Dónde podían tener ellos esperanza? But just like it's springtime. Pero al igual que es el tiempo de la primavera. Just like when you are feeling like winter is just will never end. Al igual que cuando te sientes como que ya no se va a acabar el invierno. Out pops the goldenrod. Viene ya a la luz. Up grow the daffodils. Ya vienen las flores. The crocuses. Diferentes flores. The cherry blossoms. Los árboles de cherries. And the tulips, yes. Y los tulipanes. And you're reminded that life is there. Y recuerdas que sigue habiendo vida. I love spring. Me encanta la primavera. And spring is always a testimony to me of the resurrection. Y la primavera para mí siempre es un testimonio de la resurrección. No matter what it looks like. No importa cómo se vea. The seeds and the bulbs are in the ground. Las semillas y esos capullos están en el suelo. And there's life in those seeds. Y hay vida en esas semillas. There's life in the bulbs. Hay vidas en todas esas cosas enterradas. And at the right time. Y en el tiempo correcto. By God's sovereign ordination. A través de la soberanía de Dios. They come to life. Llegan a la vida. And that's such a parable of life. Y esa es una gran parábola de la vida. You know, God brings us through seasons, right? Dios nos trae a través de temporadas. We all have challenges and difficulties. Todos tenemos retos y dificultades. We all face very dark days. Todos nos enfrentamos a días oscuros. Where things feel hopeless. Donde se sienten las cosas sin esperanza. We don't know where things are going to go. No sabemos hacia dónde van las cosas. Or how they're going to work out. O cómo se van a resolver. But Jesus gives us hope. Pero Jesús nos da esperanza. That no matter what it looks like, que no importa cómo se vea, he will bring life again. Él traerá de nuevo la vida. Amen. 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 So, what amazing day for the disciples. Así es de que día, qué día tan glorioso para los discípulos. Rather than, you know, being fearful and you know, depressed, discouraged, hopeless. En vez de seguir con ese temor, deprimido, sin esperanza. They see their Savior and Lord again. Ven a su Salvador y Señor otra vez. And they are filled with joy. Y están llenos de gozo. And ready for a whole new day. Y listos para un día nuevo. And of course, what an amazing day for humanity. Y por supuesto, qué tan genial día para la humanidad. For all of us. Para todos nosotros. Because on that day, porque en ese día, everything changed. Todo cambió. Right? Everything changed. Todo cambió. Because our biggest enemy, porque nuestro mayor enemigo, death, la muerte, was defeated. Fue vencida. Amen. Amen. Death was defeated. La muerte fue vencida. In all of its forms. En toda forma. You see, death is more than just the end of the body. La muerte es mucho más que simplemente el fin del cuerpo. Death is the consequence of sin. La muerte es la consecuencia del pecado. And Romans 5 tells us. Y Romanos 5 nos dice. That when Adam sinned. Que cuando salimos del pecado, and the devil took over ruling this world, y cuando el diablo tomó el gobierno de este mundo, Paul tells us that death reigned. Pablo nos dice que gobernaba la muerte. Right? Rather than life living or life reigning over the world, en vez de que la vida gobernara sobre el mundo, death actually began to reign over the world. La muerte comenzaba a gobernar en el mundo. It reigned through fear.
gobernó a través de temor. Now everybody knew that they would die eventually. Todo el mundo sabía que ellos eventualmente morirían. And all of a sudden, what was intended for immortality? Y de repente lo que fue creado para la inmortalidad. How many of you know that you were intended for immortality? ¿Cuántos de ustedes saben que fueron creados para la inmortalidad? Right? We were not intended to die. No se supone que deberíamos de morir. This is a consequence of sin. Esta es una consecuencia del pecado. Right? And so death created fear. Así es de que la muerte creó ese miedo. Foreboding. Ese temor. There was a veil between this life and the next life. Se creó un velo entre esta vida y la siguiente. We didn't know what it would look like on the other side. No sabíamos cómo se veía del otro lado. And so we began to fear that. Así es de que comenzamos a temerle. Or get distracted because we didn't want to face it. O comenzamos a distraernos porque no queríamos enfrentarnos a esa duda. And then death entered into relationships. Y después la muerte se metió entre las relaciones. People began to hurt one another. La gente comenzó a herirse el uno al otro. Cain killed Abel. Caín mató a Abel. Adam blamed Eve. Adán le echó la culpa a Eva. Relationships started becoming painful. Las relaciones comenzaron a hacerse dolorosas. Adam had to work. Adán tuvo que trabajar. There were thorns now on plants. Ya había las espinas en las plantas. The ground and the trees just wouldn't automatically grow and produce all the food that they would need. El piso y los árboles no estaban automáticamente creciendo todo lo que deberían de crecer. So death is showing up everywhere. Así es de que se aparece por todos lados la muerte. This is no longer the Garden of Eden. Ya no estamos en el Jardín de Edén. And so man began to live under the shadow of death. Así es de que el hombre tenía que vivir bajo la sombra de la muerte. But Jesus comes along. Pero vino Jesús. He is the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. Revelation 1:8 tells us. Apocalipsis 1:8 nos dice. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios. Who is and who was and who is to come. El que es, el que era y que ha de venir. The Almighty. El Todopoderoso. Revelation 22:13 tells us. Apocalipsis 22:13 nos dice. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Revelation 1, verses 17 to 18. Apocalipsis 1, 17 al 18. Let's actually verse 18. O el versículo 18. I am the first and the last. Soy el primero y el último. I am the living one. Y el que vive. I was dead. Estuve muerto. And now look. Pero ahora vean. I am alive forever and ever. Vivo por los siglos de los siglos. And I hold the keys to death and Hades. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Amen. Amen. That is a key. Oh, sorry, look on there. A key phrase. Esa es una frase clave. Because this is what Jesus accomplished. Porque esto es lo que logró Jesucristo. Jesus did not just, rise from the dead for himself. Jesús no simplemente se levantó de la muerte para sí mismo. It was not just an isolated miracle that concerned his body. No fue solamente un milagro genial que involucraba su cuerpo. This was the triumph over death. Este fue el triunfo sobre la muerte. Right? This is what we need to understand. Es lo que necesitamos entender. This is what this day, some 2,000 years ago, really means. Esto es lo que este día, hace unos 2,000 y tanto y años, verdaderamente significa. Yes, it's a miracle. Sí, es un milagro. Yes, he conquered death for himself. Sí, él venció a la muerte por sí mismo. But Jesus did not just do that. Pero no solo hizo eso Jesús. Through his death, a través de su muerte, he actually went into hell and grabbed the keys away from Satan. Él fue al infierno y le quitó esas llaves a Satanás. So that Satan no longer holds the key to death. Para que Satanás ya no tenga las llaves de la muerte. Death no longer reigns over this earth. La muerte ya no gobierna sobre esta tierra. Amen. Amen. Do we know this? ¿Sabemos esto? This is so important for us. Es tan importante para nosotros. Because it impacts everything we do. Porque impacta todo lo que hacemos. This is why that was such a great day for humanity. Por eso es que fue tan espectacular ese día para la humanidad. Now Paul tells us in 1 Corinthians 15. Y ahora Pablo nos dice en 1 Corintios 15. More specifically about getting victory over the fear of physical death.
y más específicamente de ganar esa victoria sobre la muerte física. And let's read that in 1 Corinthians 15, verse 51. Y ahora le vamos en 1 Corintios 15, versículo 51. It says, listen, I tell you a mystery. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. We will not all sleep, but we will all be changed. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. In a flash, in the twinkling of an eye. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. At the last trumpet. Al toque final de la trompeta. For the trumpet will sound. Pues sonará la trompeta. The dead will be raised imperishable. Y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Can we get an amen on that? ¿Podemos decir amén en eso? We will all be raised. Y nosotros seremos transformados imperishable, en un cuerpo incorruptible, and we will all be changed. Y seremos transformados. For the perishable must clothe itself with the imperishable, porque lo corruptible tiene que revertirse a lo incorruptible, and the mortal with immortality. Y lo mortal de inmortalidad. Then the saying that is written will come true. Y entonces se cumplirá lo que está escrito. Death has been swallowed up in victory. La muerte ha sido devorada por la victoria. Where, O death, is your victory? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Where, O death, is your sting? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? The sting of death is sin. El aguijón de la muerte es el pecado. And the power of sin is the law. Y el poder del pecado es la ley. But thanks be to God, he gives us the victory through Jesus Christ our Lord. Amen. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. So we have hope. Así es de que tenemos esa esperanza. We know there is life after death. Conocemos que hay vida después de la muerte. Jesus has saved us from the fear of death. Jesús nos ha salvado del temor de la muerte. And has provided a way through death. Y ha proveído un camino a través de la muerte. To eternal life with him. Hacia la vida eterna con él. Amen. 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 So Jesus is alive. Así es de que Jesús está vivo. He lives at the and sits at the right hand of the Father. Él vive y se sienta a la diestra del Padre. Interceding for us. Intercediendo por nosotros. And we know that we have that hope of eternal life with him. Y nosotros sabemos que tenemos esa esperanza de la vida eterna. But there's more. Pero hay mucho más. And I'm afraid that too many of us leave the truth and the true power of the resurrection at that, you know, at that level, right? There where we just stop. Y yo temo que muchos de nosotros paramos esa incredulidad y ese poder de la resurrección en eso. So he is alive. Él está vivo. The question for us is, y la pregunta para nosotros es, are we? ¿Nosotros qué? Are we alive? ¿Estamos vivos nosotros? Well, what do you mean, Pastor? ¿A qué se refiere, Pastor? Well, let's take a look. Veamos. I'm glad you asked. Gracias por preguntar. Jesus said, Jesús dijo, in John 10, 10, en Juan 10, 10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. So that's the devil. Ese es el diablo. Right, he has one job. Él tiene un solo trabajo. He is focused. Él está enfocado. He wants to take everything away from us. Quiere quitarnos todo. He wants to kill and destroy us. Quiere matar y destruirnos. We have an enemy who is ruthless. Tenemos un enemigo que es imparable. Who will do anything and everything he can to take you and me down. Que va a hacer todo y cualquier cosa que él pueda para destrozarnos. But Jesus said, pero nos dice Jesús, I have come that they might have life. Yo he venido para que tengan vida. And have it to the full. Y la tengan en abundancia. Okay. Does that just mean life in heaven or life eternal? ¿Acaso eso significa solamente la vida eterna o la vida en el cielo? For too many of us, para muchos de nosotros, we believe that even if we don't say that we believe it that way. Creemos eso, aunque a veces no admitamos que eso es lo único que creemos. So I ask the question again. Así es de que nuevamente pregunto. Are we alive now? ¿Estamos vivos ahora? I don't mean, you know, is your brain working and is your heart pumping? Y no me refiero a que si está funcionando tu cerebro y está circulando tu corazón. I mean, are you alive in Christ? Yo estoy refiriéndome a la vida en Cristo. Because this too is an important part of the truth of the resurrection. Porque esto también es muy importante sobre la verdad de la resurrección. In verse
John 10 still, verses 27 and 28. Y aún en Juan 10, en los versículos 27 y 29. Jesus says, nos dice Jesús. My sheep listen to my voice. Mis ovejas oyen mi voz. I know them. Y yo las conozco. And they follow me. Y ellas me siguen. I give them eternal life. Yo les doy vida eterna. And they shall never perish. Y nunca perecerán. Never perish. Nunca perecerán. Okay, that's interesting. Interesante. Going to the next chapter in John, John 11. Ahora en el capítulo que sigue en Juan 11. Verse 25. Versículo 25. Perhaps the most famous resurrection verse. Quizá el versículo más famoso de la resurrección. Jesus announces, I am the resurrection and the life. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. The one who believes in me will live. El que cree en mí vivirá. Even though they die. Aunque muera. Okay, so far that we can kind of make that sound like, you know, we'll live past death. Bueno, ahí podemos ver que viviremos después de la muerte. But he goes on to say, y continúa diciendo, and whoever lives by believing in me, y todo el que vive y cree en mí, will never die. No morirá jamás. Never die? Nunca morirá. How can this be? ¿Cómo puede ocurrir esto? I mean, Jesus says some curious things from time to time. Jesús dice unas cosas curiosas de vez en cuando. I mean, you know, of course he knew more than we do. Sí, ciertamente él conocía más de lo que nosotros conocemos. And, you know, like, of course he's going to say things we don't fully understand. Y por supuesto va a decir cosas las cuales no entendemos completamente. But I think there's something deeper that he's trying to point us to. Pero creo que hay algo más profundo a lo que nos quiere a enfocar. That there's a kind of life. Que hay un tipo de vida. There's a way to live this life. Una manera de vivir esta vida. In this body. En este cuerpo. In this day and age. En este día y tiempo. That is alive. Que es viva. And not dead. Y no muerta. Amen. Amen. Now you're saying that with a little hesitancy because you're not sure what that means. Y respondieron ese amén como amén. And I get that. Y lo entiendo. Right? Because it's a mystery. Porque es un misterio. But it's an important truth. Pero es una verdad importante. So we'll keep reading. Sigamos leyendo. So we go to the next chapter in John, John chapter 12. Y vamos al siguiente capítulo en Juan, capítulo 12. Verses 23 and following. Versículos 23 en adelante. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Very truly I tell you. Ciertamente les aseguro. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. It remains only a single seed. Se queda solo. But if it dies. Pero si él muere. It produces many seeds. Produce mucho fruto. Anyone who loves their life will lose it. El que se apega a la vida la pierde. While anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida para la vida eterna. What is Jesus trying to tell us? ¿Qué nos está tratando de decir Jesús? Well, he's talking about himself. Está hablando de sí mismo. But he's also talking about us. Pero también habla de nosotros. He's talking about the way the kingdom of God works. Habla de cómo funciona el reino de Dios. The kingdom of God does not work by trying to hold on to things. El reino de Dios no funciona al tratar de aferrarse a las cosas. Right? Trying to make sure that you have what is yours. Tratando de asegurarte que tú tengas lo que te mereces. Does that make sense? ¿Me explico? That when we try to hold on to things, cuando nosotros tratamos de aferrarnos a ciertas cosas, we're actually limiting what those things can do. Estamos poniendo límite a las cosas, a lo que pueden lograr esas cosas. So Jesus gives us a picture of a seed. Y Jesús nos da una imagen de una semilla. That if you took a kernel of corn or wheat or any seed, que si tomas un pedacito de elote, trigo, lo que sea, right, you can do a couple things with it. Puedes hacer varias cosas con ella. Right, you could eat it. Puedes comerla. And it'd be gone. Y se desaparece. You could, or you could say, you know what, this has life in it. O puedes decir, esto tiene vida en él. I need to hold on to it. Necesito guardarlo. I need to protect it. Necesito protegerlo. Boy, this is the only life that this seed has. Esta es la única vida que tiene esta semilla. Right? Sí. And so you're like, you know, protect it. Maybe you put it in a container. Así es de que la guardas, quizá la pones en un contenedor. And you stick it in the refrigerator. Y la pones en un refrigerador. And
By doing so, you think, well, this seed will last 50 years. Y al hacer esto dices, wow, va a permanecer esta por 50 años. So you're preserving the life of that seed, right? Así es de que estás protegiendo la vida de esa semilla. But is that what the seed was made for? Pero para eso fue lo que fue creado esa semilla. Is that the fullness of the life of that seed? ¿Esa es la vida en plenitud de esa semilla? No. No. We all know that. Todos sabemos esto. We all know that that's silly. Todos sabemos que eso es una tontería. Right? I mean, especially if you ever intend to eat that seed. Especialmente si quieres comerte esa semilla. But the best thing you can do is what? La cosa mejor que puedes hacer es ¿qué? Plant it. Plantarla. Right? You want to plant that seed. ¿Quieres plantar esa semilla? Why? ¿Por qué? To produce more seed. Para producir más semillas. But what has to happen to that seed? ¿Pero qué tiene que pasarle a esa semilla? It has to die. Necesita morir. It has to go through death. Necesita atravesar la muerte. Now, if the seed were us, y si la semilla fuera nosotros, it would go kicking and screaming, no, 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 don't plant me. Iría, no, 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 gritando, no me plantes. Right? Like, I'm used to this life. Yo estoy acostumbrado a esta vida. I like this life. Me gusta esta vida. I know this life. Conozco esta vida. I'm comfortable as a seed. Estoy cómodo como semilla. I don't know what being a plant looks like. No sé cómo, qué involucra ser una planta. I mean, I know that's inside of me. Somehow, I know that's inside of me. Ya sé que está dentro de mí de alguna manera. Because we know that the whole plant is in the seed, right? Porque nosotros sabemos que la planta completa está en esta semilla. That's the truth. Esa es una verdad. The whole plant is in the seed. La planta completa está en esa semilla. But it has to get rid of the outer layer. Pero necesita deshacerse de esa capa de afuera. For that plant to come forth. Para que pueda salir esa planta. But again, so many of us are like that seed, trying to hold on to the life that we think we know. Pero nuevamente nosotros somos, muchos de nosotros somos esa semilla tratando de aferrarse a la vida que conocemos. Because we're born a seed. Porque nacemos una semilla. We assume that that's all there is. Asumimos que eso es lo único que hay. Because we're not smart enough to know different. Porque no somos lo suficientemente inteligentes para saber de otra manera. Until we start reading words like what Jesus said. Hasta que comenzamos a leer las palabras como las que dijo and Jesús. Really is, y lo que verdaderamente nos dice es, more to your life than you know. Hay mucho más que de tu vida que lo que conoces. A lot more. Mucho más. But in order to get there, pero para poder llegar a eso, you're gonna have to give up everything you think you know about necesitas entregar todo lo que crees de tu vida. You're gonna have to give up control. Tienes que entregar ese control. You have to give up your agenda. Tienes que entregar tus planes. You're going to have to give up the way you think the things need to be. Tienes que entregar esa idea de la manera que tú piensas que deben de ser las cosas. Give up defining life as you think it should be. Tienes que entregar el definir la vida a tu manera. And surrender your life to him. Y rendir tu vida ante él. So that he can plant you. Para que él te pueda plantar. If we let him do that, si dejamos que él haga esto, he will cause us to bear fruit. Él va a causar que demos fruto. And then the true meaning of our life will be realized. Y el verdadero significado de nuestra vida será completado. Because I don't know about you, but I'd much rather have the plant with more fruit than just a seed. Porque yo no sé ustedes, pero yo prefiero tener esa planta con más frutos que simplemente una semilla. And Jesus and his father are the gardeners, right? Y Jesús y su padre son los jardineros. So they look at each one of us. Así es de que ellos ven a cada uno de nosotros. And see seeds. Y ven esas semillas. Well, when they look at the seed, do you think they see the seed? Pero cuando ven esa semilla, ¿creen que ellos ven la semilla? They see the plant. Ellos ven esa planta. So I have hundreds of seeds sitting at home waiting to be planted. Y yo tengo el montón de semillas en mi casa que están listas para ser plantadas. I am super anxious to start planting. Estoy muy emocionado para comenzar a plantar. I have to wait for my hand to get a little better. Tengo que esperar que se recupere un poquito mi mano. But when I look at those hundreds of seeds that I have, pero cuando yo veo a todas esas semillas que tengo, I am not thinking of the seeds. No estoy pensando en las semillas. I am thinking of my garden, like green and lush and growing. Estoy pensando en mi jardín tan verde y saludable creciendo. And producing lots of things that I can eat. Y produciendo muchas cosas que me pueda comer. That's life.
Esa es la vida. That's those seeds coming alive. Esas son las semillas brotando vida. Providing joy. Proveyendo gozo. Nourishment. A nutrición. To me and to others. Para mí y para otros. This is the meaning of the life of those seeds. Este es el significado de la vida de estas semillas. And this is the truth of the resurrection. Y esta es la verdad de la resurrección. Because without Jesus, porque sin Jesús, we were all destined to just die as seeds. Todos estábamos destinados a morir como simples semillas. Yeah, maybe a few of us would, if we were strong enough, would sprout some leaves and you know, grow some things, but never the way Jesus fully intended. Sí, quizás si algunos de nosotros fuera suficientemente fuerte, nos saldría una hojita o algo, pero nunca en la plenitud de Jesús. So how do we live this life? Así es de que cómo vivimos esta vida. How do we train ourselves to think more like a plant, less like a seed? ¿Cómo nos entrenamos a nosotros mismos a pensar más como planta y no como semilla? Well, I'm glad you asked that too. Gracias por hacer esa pregunta también. And Jesus answered that for us in John 15. Y Jesús respondió eso para nosotros en Juan 15. If you haven't picked up on it yet, John has a lot to say about this subject. Si no se han dado cuenta, Juan tiene mucho que decir en este tema. So those of us that have been in the abiding class for the last 6 weeks. Y aquellos de nosotros que hemos estado en la clase de permanecer por las últimas semanas. Have been studying this passage. Hemos estado estudiando este pasaje. And so Jesus says, I am the true vine and my father is the gardener. Y Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Toda rama que en mí no da fruto la corta. While every branch that does bear fruit, he prunes so that it will bear even more fruit. Pero toda rama que da fruto, él la poda para que dé más fruto todavía. Now, we understand the analogy has changed a little bit, right? Y entendemos que la analogía ha cambiado un poquito, ¿verdad? Rather than talking about seeds being planted, en vez de hablar sobre las semillas que están plantadas, we're talking about vines on a, or branches on a grapevine being pruned. Hablamos sobre las ramas en una gran vid que están siendo podadas. Same thing, right? Misma cosa. Okay, so the branch could be thinking, wait a minute, I like my old branches. Así es de que la rama puede decir, ay, me gustan todas mis ramitas. I've gotten used to life that way. Me he acostumbrado a vivir la vida así. Why are you cutting that off? ¿Por qué estás cortando eso? Ouch, that hurts. Au, me duele. Right? But if we don't let the gardener do his work, pero si no dejamos que el jardinero haga su trabajo, we're not going to be productive. No vamos a producir. We're just going to have more leaves. Simplemente vamos a estar lleno de hojas. And not so much fruit. Y no tanto fruto. So Jesus goes on. Así es de que continúa Jesús. You are already clean because of the word I have spoken to you. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. So he told the disciples that he has already pruned them by what he had taught them. Así es de que le dijo a los discípulos que él ya los había podado a través de lo que los había enseñado. Now, says, remain in me as I also remain in you. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. No branch can bear fruit by itself. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, it must remain in the vine. Sino que tiene que permanecer en la vid. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Continues. Continúa. I am the vine, you are the branches. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. If you remain in me and I in you, el que permanece en mí como yo en él, you will bear much fruit. Dará mucho fruto. And apart from me, you can do nothing. Separados de mí, no, ustedes no pueden hacer nada. If you do not remain in me, el que no permanece en mí, you are like a branch that is thrown away and withers. Es desechado y se seca. Such branches are picked up and thrown away, thrown into the fire and burned. Como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Okay, this is all fair and well, pastor. Y sí, okay, pastor, esto todo está bien. But this sounds like a lot of spiritual language. Pero esto se escucha como mucha cosa espiritual. What does it actually mean to remain in Jesus and have Jesus remain in us? ¿Qué verdaderamente significa permanecer en Jesús y que Jesús permanezca en nosotros? I mean, this is kind of ooey-ooey spiritual stuff here. Esto está como wow, cosas espirituales. I like that translation. What does this mean? ¿Qué significa esto? Well, I'm glad you asked. Y gracias por hacer esa verse pregunta. Seven. Versículo 7. If you remain in me, si permanecen en mí, and my words remain in you, y mis palabras permanecen en ustedes, ask whatever you wish, pidan lo que quieran, and it will be done for you. Y se les concederá. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. All right. To remain in Jesus is to meditate on his word. El permanecer en Cristo es meditar en su palabra. Not just as interesting things. No solamente como, ay, qué bonitas palabras. We don't treat the words of Jesus like it's some other philosophy. No tratamos las palabras de Jesús como si fuera cualquier otra filosofía. We don't read the Bible and think, oh, this was somebody's interesting idea about things. No leemos la Biblia pensando, ah, bueno, interesante este punto de vista de alguien más. And unfortunately, that's kind of the way that the world looks at the Bible in the best light. Y desafortunadamente, esa es la manera en que el mundo ve la Biblia, si en el punto positivo. But Jesus told us that his words contain the spirit and they contain life. Pero Jesús nos dijo que sus palabras contienen el espíritu y la vida. And he also told us that if we follow his words, y también nos dijo que si seguimos sus palabras, we'll be like the man who built his house on the rock. Seremos como el hombre que construyó su casa en una piedra. And then he told us the parable of the sower. Y después nos dijo la palabra de la parábola del sembrador. Going back to the analogy of the seeds. Regresando a la analogía de las semillas. And he says that the word of God is like the seed that goes out. Y dice que la palabra de Dios es como la semilla que se esparce. And falls in different kinds of soil. Y cae en diferente tipo de terreno. The soil being our hearts. El terreno siendo nuestro corazón. And if it falls in the right soil, y si cae en el terreno correcto, it'll grow up and produce 30, 60, and 100 fold of what was planted. Crecerá y dará, producirá 30, 60, 100 veces más de lo que fue plantado. Okay. So, what it means to remain in Jesus. Así es de que lo que significa el permanecer en Jesús is to meditate on. Es meditar en él. To read his word. Leer su palabra. Regularly. Regularmente. Diligently. Con esmero. As if they were our life. Como si fueran la fuente de nuestra vida. Our food. Nuestra comida. I won't bother to go through and read it all. No voy a molestarme con leerlo todo. But in John chapter 6. Pero en Juan capítulo 6. Jesus was giving a sermon. Jesús estaba dando un sermón. That was pretty hard for people to hear. Que fue muy difícil para algunos escuchar. Because he was telling them that whoever was going to follow him. Porque les estaba diciendo que quien lo siguiera. And whoever wanted to live. Y quien quisiera vivir. To have this eternal life. Tener esta vida eterna. Would need to eat his flesh. Necesitaría comer su cuerpo. And drink his blood. Y beber su sangre. Ugh. Ugh. That's Eso está medio raro. Right? I mean, that's messy. Like, we don't know what to do with that. Eso está como, no, ¿qué hacemos con eso? But what Jesus is trying to say is. Pero lo que nos estaba tratando de decir Jesús es. You need to absorb who I am. Necesitas absorber quién soy yo. You need to take in everything I've taught you. Necesitas absorber todo lo que te he enseñado. And follow me. Y seguirme. These are not just anybody's words. Estas no son palabras cualquiera. These are words of God Almighty. Estas son palabras del Dios Todopoderoso. Jesus the Christ. Jesús el Cristo. The Son of God. El Hijo de Dios. The Son of Man. El Hijo del Hombre. The Messiah. El Mesías. The Anointed One. El Ungido. Our Savior and our Lord. Nuestro Salvador y Señor. His words should be the most important words in all the world to us. Sus palabras deben de ser las palabras más importantes en todo el mundo para nosotros. If they are not, si no lo son, we will not get the benefit. No vamos a tener ese beneficio. Right? Again, the question I'm asking this morning is, y nuevamente la pregunta que hago esta mañana es, Jesus rose from the dead. Él vive. He's alive. Él se resucitó. Are you? ¿Y tú? Am I? ¿Y yo? You see, Jesus meant for us all to live a whole different kind of life. El propósito de Jesús es que viviéramos una vida completamente diferente. A life of victory. Una vida de victoria. A life of hope. Una vida de esperanza. A life of positive relationships. Una vida de relaciones positivas. Solidness in our life. Esa funcionalidad en nuestra Wholeness vida. Of heart. Ese corazón entero. Where we're healthy. Corazón sano. Not broken. Donde no estamos quebrantados. Life can still be hard.
aún puede estar difícil la vida. Aún podemos tener retos. But we know how to deal with them. Pero entonces sabemos cómo lidiar con because ellos. Because our hope and our faith is anchored in Jesus Christ, number one. Porque nuestra esperanza, nuestro aliento, nuestra fe están anclados en Jesucristo. Number two, because he has given us instructions on how to deal with it all. Y número dos, porque él nos da esas instrucciones en cómo lidiar con todo. Even death. Incluso la muerte. Even trials. Incluso las dificultades. Even persecution. Incluso la persecución. Right? He told us to bless, not curse. Él nos dijo que bendiciéramos, no maldiciéramos. He told us to do good. Nos dijo que hiciéramos buenas obras. He said to don't return evil for evil, but return good for evil. Dijo, no tomes ojo por ojo y diente por diente, pero que enfrentemos al mal con el bien. And we can go on and on and on and on about all the things Jesus taught us to do. Y podemos seguir una y otra cosa más sobre todas las cosas que Jesús enseñó. These are the keys to life. Estas son las llaves para la vida. This is how we are supposed to live this abundant life that Jesus has for us. Esta es de la manera que nosotros debemos de vivir esa vida en abundancia que Jesús tiene para nosotros. Jesus' intention is for all of us to live an abundant life. El propósito de Jesús es que todos vivamos esa vida en abundancia. The resurrected life. Esa vida de resurrección. So that when we step out of this body, para que cuando nosotros salgamos de este cuerpo eternity, y hacia la eternidad, there is no, there's no fear, no haya temor, there's almost no veil, casi no haya un velo, but it's going from walking with Jesus here, pero es de que vayamos de caminar con Jesús aquí to walking with Jesus there, a seguir caminando con Él allá. And if we are used to walking with Jesus, y si estamos acostumbrados a caminar con Jesús, and if we have died to ourselves here, y hemos muerto a nosotros mismos aquí, then that life there, entonces esa vida allá is as natural as the plant coming from the seed. Va a ser tan natural como esa planta que sale de la semilla. Yeah, it might be scary to let go. Sí, a veces es temeroso a deshacernos de nuestra voluntad. But if you don't let go, pero si no te deshaces de ella, you'll stay that little scared seed, vas a permanecer como esa semillita asustada that'll never see its potential, que nunca va a dar su potencial. This is what Jesus wants for us. Esto es lo que quiere Jesús para nosotros. That is the life. Esa es la vida en abundancia. In Ephesians 2, en Efesios 2, Paul takes us through our journey in Christ. Pablo nos lleva sobre con nuestra caminata con Cristo. He says, as for you, dice, en otro tiempo ustedes, you were dead in your transgressions and sin, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Jumping down to verse 4, y ahora en el versículo 4, but because of his great love for us, pero Dios, que es rico en misericordia, God who is rich in mercy, por su gran amor por nosotros, made us alive with Christ, nos dio vida con Cristo, even when we were dead in transgressions, aun cuando estábamos muertos en pecados, for it is by grace that you have been saved, por gracia han sido ustedes salvados. Again, he's not just talking about our salvation so that we can go to heaven when we die. Nuevamente, no simplemente habla de nuestra salvación para que vayamos al cielo cuando muramos. He's talking about living a new kind of life here and now. Él habla que vivamos un nuevo tipo de vida aquí y ahora. The resurrected life. La vida de resurrección. We don't have to live down here where the world lives. No tenemos que vivir abajo, en lo más bajo, en donde vive el mundo. We can live with that hope. Podemos vivir en esperanza. We can live with confidence. Podemos vivir con confianza. We can live with wisdom. Podemos vivir con sabiduría. And God's strength. Y la fuerza de Dios. Colossians 3, 1 through 3 tells us, Colosenses 3, 1 al 3 nos dice, since then you have been raised with Christ, ya que han resucitado con Cristo, set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Set your mind on things above, not on earthly things. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. This is the key to living the resurrected life. Esta es la clave para vivir la vida de resurrección. For you died. Pues ustedes han muerto. Say, I died. Digan, he muerto. Let's say it again with more confidence. Una vez más confiados. I died. He muerto. Yay! Yay! Right? I hope we can celebrate that. Espero que podamos celebrar eso.
For you died and your life is now hidden with Christ in God. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. You see, your life isn't alone. Tu vida no está sola. Separated. A la deriva. You are hidden, folded in with Christ. Tú estás escondido, guardado con Cristo. And when Christ, who is your life, y cuando Cristo, quien es tu vida, appears, aparece, then you will also appear with him in glory. Entonces también tú vas a aparecer con él en la gloria. You see, our whole focus changes. Nuestro enfoque completo cambia. I know my problem is, yo sé que mi problema es, that I too often get focused on what's happening in the here and now. Que a menudo yo me enfoco mucho en lo que está ocurriendo aquí a mi alrededor. Right? I often get kind of drawn down into the nitty-gritty daily routine, all the problems of the world. A menudo yo me involucro en todas las cosas cotidianas que ocurren aquí en la vida. And it can be hard in those moments. Y puede ser difícil en esos momentos. To feel alive. Sentirse vivo. To feel the resurrected life in me. Sentir esa vida de resurrección en mí. And so when I get in those moments, así es de que cuando yo estoy en esos momentos, which I had yesterday, como uno que tuve ayer, come very regularly. Vienen a menudo. You know, then I'm preparing for this sermon. Entonces me estaba preparando para este sermón. Like, okay, Andy, here you are going to preach this sermon. Andy, listo, vas a predicar este sermón. And here you are fighting the feelings of hopelessness, or not hopelessness, but discouragement or heaviness. Y aquí estás peleando en esos sentimientos de no falta de esperanza, pero desespero, angustia. Like, how are you going to apply these words? ¿Cómo vas a aplicar estas palabras? You know, if you don't apply them, how are you expecting anybody else to apply them? Si no las aplicas tú, ¿cómo las va a aplicar los demás? Is it right, Lord? ¿Acaso no, Dios? And so I focused on a couple verses. Así es de que me enfoqué en unos cuantos versículos that I had already written down, que ya tenía escritos, and I just read them out loud, y los leí en voz alta, until my attitude changed. Hasta que cambió mi actitud. And it changed in about three minutes. Y cambió como en unos 3 minutos. And I was no longer feeling discouraged. Y ya no me estaba sintiendo desanimado. I was no longer focused on the circumstances that had overcome my mind. Ya no me estaba enfocando en las circunstancias que habían llenado mi mente. I remembered. Recordé that Jesus is my anchor, que Dios es mi ancla, my hope, mi esperanza, my instructor, mi instructor, and he will see me through. Y él me va a ayudar. I don't have to give in to that discouragement, that heaviness about those things that I was thinking about. No tengo que entregarme a ese desánimo o ese afán de las cosas en las que estaba pensando. Because Jesus is in me. Porque Jesús está en mí. And I am alive in him. Y yo estoy vivo en él. Say it with me. I am alive in him. Yo estoy vivo en él, digámoslo. Let's do it again. I am alive in him. Right? Now, like me yesterday, the tidal waves that will come. Y al igual que yo ayer, van a venir las olas. And you may lose your bearing for a minute or two. Y quizá te desorientes un minuto. Or a day or two. O un día o algo. But when you realize. Pero cuando te des cuenta. What's gone on, then you get the word of God. Lo que está ocurriendo, entonces vas a la palabra de Dios. And invite Jesus through his word. E invitas a Jesús a través de su palabra. Just like he said. Al igual que él lo dijo. I will remain in you. Permaneceré en ti. If my words remain in you. Si mis palabras permanecen en ti. And so I take his words. Así es de que tomo sus palabras. I read them. Las leo. I try to memorize them. Trato de memorizarlas. I meditate on them. Medito en ellas. And while I'm doing that, y mientras hago eso, I ask Jesus to speak to me. Le pido a Jesús que me hable a mí. And to strengthen me. Y me dé fuerza. And to help me deal with whatever the circumstances. Y me ayude a lidiar con cualquier circunstancia. And inevitably, when I do that, e inevitablemente cuando hago eso, my attitude changes. Cambia mi actitud. And the circumstances change. Y cambian las circunstancias. Circumstances I might normally face in fear. Circunstancias que normalmente me enfrento en temor. And I enter into with confidence. Ya entro a ellas en confianza. And invariably they turn out better than I think. Invariablemente salen mejor de lo que me imaginé. I believe that's because he is with me. Creo que eso es porque él está conmigo. And I'm yielding to his leadership. Y me estoy rindiendo a su liderazgo. Now Paul tells us in Galatians 2:20. Y Pablo nos dice en Gálatas 2:20. These famous words. Estas palabras famosas. I have been crucified with Christ. He sido crucificado con Cristo. And I no longer live. Y ya no vivo yo. But Christ lives in me.
sino que Cristo vive en mí. The life I now live in this body, lo que ahora vivo en el cuerpo, I live by faith in the Son of God, lo vivo por fe, la fe en el Hijo de Dios, who loved me and gave himself for me, quien me amó y dio su vida por mí. That is the key to the resurrected life. Esa es la clave para la vida en resurrección. Not seeking to live our lives, que no busquemos vivir nuestra vida, but seeking to let him live his life in us, pero buscando que él viva su vida en nosotros. Choosing to be that seed that will fall to the ground, escogiendo ser esa semilla que va a caer al piso, by faith, por fe, believing that if we give up our agenda, creyendo que si nosotros entregamos nuestros planes, our right to ourselves, nuestro gobierno propio, that God will do in us and through us more than we can possibly imagine, que Dios va a lograr por nosotros y a través de nosotros mucho más de lo que nos podamos imaginar, that this little puny seed, que esta pequeñita semilla, will become a beautiful plant, se hará una planta hermosa, and bear much fruit, y dará mucho fruto. Amen. Amen. Now you have a illustration on your table, y ahora tienen una ilustración en su mesa. I want you to grab these gloves. Quiero que agarren estos guantes. And I want you to take it with you this week. A what? I want you to take it with you this week. Oh, y se lo lleven esta semana. Try to keep your thoughts here. Traten de mantener sus pensamientos aquí. Some of us don't like these gloves. A algunos no nos gustan estos guantes. Yeah. but, okay, so I want you to just like tell the glove what you want it to do. Pero díganle al guante lo que quieren que haga. Okay. So I want this glove to pick up this bottle. Así es de que yo quiero que este guante recoja esta botella. Go ahead, glove, pick up the bottle. Guante, recoge la botella. Come on. Ándale. You better do it or else. Más vale que lo hagas, si no. What up? Guante. What's happening? Why can't you pick up the bottle? ¿Por qué no puedes recoger la botella? I told you to pick up the bottle. Te dije que la recogieras. You, aren't you capable of picking up the bottle? ¿Acaso no puedes recoger la botella? Come on. Ándale. Can the glove do anything by itself? ¿El guante puede hacer algo por sí mismo? What's a glove intended for? ¿Para qué, cuál es el propósito de un guante? Well, yeah, these are. It's also to keep food clean and all that kind of stuff. Bueno, para esto el propósito es proteger tu mano y que esté limpia la comida, etc. I'm sorry, this is too small for me. Y este está muy chiquito para mí. So you'll have to imagine the illustration. Okay. Imagínense la ilustración aquí. A glove was meant for what? ¿Un guante fue hecho para qué? A hand. Para una mano. That's what a glove is meant for. Para eso es el propósito de un guante. It's designed specifically for a human hand. Está diseñado específicamente para una mano humana. It has no power of its own. No tiene poder en sí mismo. It has no life. No tiene vida. Right? But what happens if you put the hand in it? Pero ¿qué pasa si pones una mano dentro de él? It comes alive. Tiene vida. Because the life is in the hand, porque la vida está en la mano, that goes into the glove, que va hacia el guante. What did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? Without me you can do, sin mí no puedes hacer nothing, nada. We are gloves. Todos somos guantes. We're gloves. Somos guantes. That's what we are. Eso es lo que somos. We were never meant to live apart from Christ. Nunca, el propósito nunca fue que viviéramos separados de Dios. Without Christ, we are simply gloves by themselves. Sin Cristo, simplemente somos un guante por sí mismo. But we were meant for him to come inside of us. Pero el propósito era de que Cristo estuviera dentro de nosotros. And to live his life in us and through us. Y que viviera su vida dentro de nosotros y a través de nosotros. So that we could literally be his hands. Para que literalmente podamos ser sus manos. In the world. En el mundo. And by doing so, y al hacer eso, we fulfill our life, llenamos nuestra vida, as well as his, al igual que su propósito. Does that make sense? ¿Me explico? The only way that he can do that, de la única manera que él puede hacer eso, is if we let him, es si lo dejamos, if we invite him, si lo invitamos. And we do that by dwelling on his word,
y hacemos eso al morar en su palabra y buscar obedecer lo que nos ha enseñado. A hand-filled glove, un guante lleno de con la mano, is the resurrected life. Es la vida resucitada. That makes sense? ¿Me explico? The hand-filled glove is the resurrected life. El guante lleno de la mano es esa vida en resurrección. Jesus living in you. Jesús viviendo en ti. Every moment. Cada momento. Of every day. De cada día. Accomplishing his purposes. Logrando sus propósitos. Giving you purpose. Dándote ese propósito. Significance. Ese significado. Life. Vida. Enabling you to become things you could never do on your own. Dándote el poder para convertirte en cosas que nunca podías hacer por ti mismo. Again, he is the resurrection. Nuevamente, él es la resurrección and the life. Y la vida. And he who believes in him, y el que cree en él, and that is, truly lets him in, y que verdaderamente deja que more en él, will never die. Nunca morirá. When will even now begin to live, y incluso ahora comenzará a vivir as he lives his life through us. Como mientras él vive su vida a través de nosotros. And that's worth celebrating. Amen. Y eso vale la pena celebrar. Let's amén. Pongámonos de pie y cantemos.